Perdón, es que hace dos días Stephanie le reclamaba a Mario y en los últimos dos días lo que hemos visto es a una Stephanie bastante coquetona con el señor Nico. Pucha, es que obviamente me molesta que me vengan a recordar todo ese BTR de tu pasado con ella y obviamente nada que ver. ¿Pero tú crees que venía el caso en tu comentario ahorita de que la China suele un chape fuerte? No, pero es la verdad. Perdóname, Stephanie, por lo que te voy a decir, pero un chape en ese momento... Yo estaba haciendo un Mario, se podría decir. No funcionan las cosas, funcionamos mejor como amigos. Ya vos como amigos, te metas conmigo porque si yo hablara de toda tu lista de enamorados, tú sales perdiendo. ¿Cómo empezó tu relación con Mario? No me imagino que hayan empezado conociéndose, te invitó al cine, salieron. Me imagino que mira, empezaron chapando. Mira, yo con Mario, a la semana ya éramos enamorados. Está bien, pues. Pero eso puede ser. Pero antes de pedirte que se hayan enamorado, hubo algún beso, me imagino. Hubo un beso. O fue a su casa a pedir para besar. Pero es lo mismo, ¿no? Un solo día. No me agarró de chapa todos los días. Dime que me has hecho. Para que dímelo, no seas solo. Dímelo. Y dime qué me dijiste de la China. Ay, Stephanie, ¿cómo te vas a poner celosa de China? ¿No has visto su p***? Oye, oye, oye. ¡Ven acá! Mira que me has dicho eso, mira que me has dicho eso. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo se va a expresar así de la China? ¡Oye! ¡Ábreme! ¿Tú qué estás creído para decirme eso, ah? Si yo diría todo lo que te di... ¡Uy! Todo lo que yo sé de ti. ¡Calladita! Te quiero decir que eres un artista. ¡Compárame a mí contigo, pues! Ni siquiera ni uno te toma en serio. No voy a decir nada más, Stephanie. Eso es uno. Y dos, preséntame a tu cirujano para ponerme... Pues, cuídate. Entonces, ¿te arreglaste con Mario? Sí. Stephanie, ¿pero cómo te vas a expresar así de la China? Yo no he dicho eso, eso lo dijo Mario. Pero no podías contar cosas que son en privado de tu novio que te cuenta a ti. Bueno, si él me dijo algo y de ahí se lo niega, no es mi culpa. Ella ha dicho que a ti nadie te tome en serio. Bueno, al menos me piden que sea la enamorada, no me tienen de chape, ¿no? ¿Tú crees que ella solamente sirvió de chape? Sí. Una semana saliendo y ya son novios, ¿eso también no te parece raro? Bueno, al menos te quiso ser mi enamorado legal, ¿no? No me agarró de sonso. Stephanie, apenas sido nada más que yo como caballero no digo lo que tú me dices a mí. Y cuando el señor Curro venía a preguntarme, de hecho no voy a hablar. Entonces, intentas aprender a ser una dama, intentas no hablar más, quedarte con la otra y no tengo nada que decir. Al menos por respeto, haz eso. Marita, ¿por qué Stephanie se expresa así de la China? Pregúntale a ella, ¿no? ¡China! ¿Yo siempre te molesto en broma, sí o no? A mí no me ha molestado para nada lo que Stephanie me dijo, porque lo que él le dice a Stephanie, él me lo dice a mí. ¿Y de qué es broma? Si no te molesto... Mario, ahora sí te voy a enamorar. Bueno, ahora ya tiene. Trepa. ¡Yeah! Ahí se va a quedar. La China de arras es una gran amiga, la quiero mucho. Y siempre que le he hecho algún tipo de broma, me gusta, sigo en broma. Y siempre lo tomo de broma. Nunca le he ofendido, creo. Siempre sigo en broma. Foto, sí. Es una linda amistad acá. Stephanie no se debe meter en este tema. Eso es lo que más me molesta. Está celosa, envidiosa, no sé qué tiene.